Guardia Nocturna. Fue cuando salía de un gimnasio que un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue arrollado de manera violenta por el conductor de una motocicleta. El herido resultó con por lo menos una fractura de fémur, así como varios golpes y escoriaciones, mientras que el causante se detuvo por unos instantes y al ver que la persona a la que había atropellado presentaba múltiples lesiones, este escapó a toda velocidad. Los hechos ocurrieron esta noche sobre la avenida Belisario Domínguez al cruce con la calle Puerto Ajeabampo en la colonia Monumental de Guadalajara, lugar hasta donde paramédicos acudieron para trasladar al lesionado a recibir atención médica. Si quieres conocer más detalles de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas hoy, en punto de las 10 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.